BBVA México presentó un estudio que verdaderamente suena esperanzador. 27 estados del país ya recuperaron el nivel de económico que tenían, o recuperarán a final de este año el nivel económico que tenían antes de la pandemia. 3 años después, pero bueno. 3 años después, sí. Pero ya se recuperó. Bueno. Estamos regresando al nivel que teníamos previo a la pandemia. Finales del 2019. Pero hay que ser optimistas, o sea, hay que ponerle un poco de optimismo. Ahora tú eres el optimista esta noche. Hoy cambiamos de papeles. A mí me parece correcto que la economía esté recuperando el nivel, pero no deja de ser cierto que apenas estamos regresando al nivel que teníamos en 2018. La economía mexicana este sexenio, en términos de crecimiento, va a ser un sexenio perdido. Creceremos por ahí, si todos son los pronósticos de la Secretaría de Hacienda, un 1% en promedio anual. Los neoliberales, a esos que criticábamos tantos, lo hacían. Bueno, se dirá siempre que estuvo la pandemia. Deja ahí tu optimismo y mejor hoy. Remátala, David. Bueno, se los dije, no tienen aviones, no tienen pilotos, no tienen nada. No arrancará el 2 de diciembre la nueva mexicana de aviación. Quizá tendrán un vuelo por ahí de fin de mes. Gracias.